Unos 600 cerdos han nacido en 4 años en el corral de Ricardo García, quien se dedica a la cría y venta de porcinos. Aseguró que comenzó con una cerda preñada y ahora los clientes llegan hasta la finca La Guadalupana a comprarle. Y esa chancha, mire, ya lleva 4 partos, 16, 15, 15 chanchos, sí, cada parto. Entonces, ahorita está cubierto, ahora la voy a dejar este parto y ya la voy a sacar a venta ya. Cada cerdo, de acuerdo al peso, puede superar los 1000 córdobas. Aseguró que cuida la alimentación de cada uno, los desparasita y los vitamina con hierro y complejo 12. Sus proyecciones son convertirse en un proveedor de cerdos en pie y en destase. Por el caso de ahí, tengo unos chanchitos ahí, que tres que le estoy dando el tratamiento para barraco. Sí. Viene alguien y me dice, mira, yo quiero un barraco, no es del papá. ¡Hala, qué clase de animal! ¿Cuánto pesa? 800 libras. Entonces, él, el que estoy dándole el tratamiento especial para barraco, ese vale más que uno normal. Esta idea de negocio la comenzó a partir que su familia fue beneficiada con el bono de patio que entrega el gobierno. Vino embarazada la chancha y me parió 12 chanchos, y entonces yo miré que al venderlo era bueno. Entonces de ahí vine y seleccioné algunas de ese parto, seleccioné algunas para reproductora. Agradeció la oportunidad que le brindaron y que no ha tenido que recurrir a financiamiento. Animó a las personas a hacer lo mismo para desarrollar la economía familiar. Celia Méndez Romero, TV Noticias.